Buenos días, ¿cómo estáis? Volvemos a las meditaciones guiadas. Hoy tenemos una meditación a la que he llamado meditación curación y es una exploración sobre las creencias. Como siempre hago, voy a explicaros los apartados que vamos a revisar para que los tengáis claros antes y qué hace falta de empezar la meditación, para poder seguir toda la secuencia. No sé lo que nos va a llevar esto, puede ser que nos lleve una hora o un poquito más, no lo sé lo que dé. Esta meditación tiene referentes en el libro del placebo de Joe Dispenza. De hecho, tiene muchas sincronías. La meditación de hoy, meditación curación sobre las creencias, está dividida en los siguientes apartados. La primera es una explicación acerca de el verbo, que es el lenguaje. Lo podríamos llamar también ingeniería lingüística, del que ya he comentado antes, que voy a hacer un vídeo específico acerca de eso para que aprendamos todos, yo también, qué ocurre. De hecho, hoy vais a descubrir algunas cosas. La segunda explicación, el segundo apartado, tiene que ver con las creencias. ¿Qué son las creencias? El tercero es una declaración de que en esta meditación que vamos a hacer juntos y que tiene que ver con la curación de creencias, ha de quedar muy claro que yo no le voy a decir a nadie cuáles son las creencias que ha de corregir. Ni entro ni salgo. Directamente no me interesa. Cada uno hemos de aprender cuáles son las creencias que tenemos instaladas, cómo nacen las creencias, desde cuándo empiezan las creencias y cómo trascenderlas. Y el último apartado ya es la meditación. Meditación curación acerca de las creencias. Que comenzaremos con la respiración, el ejercicio de respiración de los chakras, para establecer un canal puro, limpio, potente, desde el chakra desde abajo hasta la coronilla, que está a 40 centímetros por arriba, para hiperpotenciar la glándula pineal, que nos entrega esa química para irnos al lugar de la vibración. Partícula o onda, nos vamos a ir hacia la onda y vamos a hacer el ejercicio de meditación juntos. Dicho esto, vamos a comenzar con la explicación del verbo. Se sabe, los lingüistas ya lo saben y los científicos también, científicos que tratan con la biología, que, de esto se ha hablado mucho, que tenemos tres cerebros, el reptiliano, el emocional o límbico y el racional, que sería la neocorteza. Pues es importante entender aquí lo siguiente, que el cerebro reptiliano, que es el que está on o off, apagado o encendido, que es el de la supervivencia, surge en el ser humano en la etapa de gestación o concepción y en el parto. Incluso ya se sabe que hay memorias intrauterinas que nos van a dar ya, imaginaros ya cómo viene la cosa, respuestas viscerales profundas. Ya podéis establecer un primer patrón, esto trabajaremos más tarde, de con el paquete que podemos venir y con el que venimos. Atentos, cerebro reptiliano, el de supervivencia, se nutre en la etapa de gestación, concepción y parto, incluso en memorias intrauterinas. Todo esto para que vayamos revisando lo que vamos a hacer luego en el ejercicio de meditación acerca de las creencias. Luego tenemos el cerebro límbico emocional. Esto va a ser muy escueto, simplemente para que lo tengáis claro. Que es un cerebro de comandos y de órdenes, de archivos como archivos autoejecutables,
Y este se desarrolla en la infancia y en la adolescencia. Por eso es tan importante tener la suerte, y digo suerte, o la conciencia de que nos toque algo que de verdad entiendan y nos enseñen a entrenar, a desarrollar la mente con los comandos correctos. Que no es el caso. Y luego tenemos el tercer cerebro, que sería la neocorteza, que esto se va desarrollando en una etapa más adulta. Estos tres cerebros funcionan a la vez, todo el tiempo. O sea, esto no es blanco, negro o intermedio. Funcionan a la vez y se interrelacionan. De esto hablaremos ya en el otro audio-vídeo. Pero esto que sirva de planteamiento para esta meditación, curación acerca de las creencias. Nuestros pensamientos y sentimientos, sería el segundo apartado, proceden de los recuerdos del pasado, que ya sabéis de dónde vienen. Cuando piensas y sientes de una determinada forma, empiezas a crear una actitud. Una actitud es un ciclo de pensamientos y sentimientos de corta duración experimentados una y otra vez, repetitivos. Las actitudes son estados del ser cortos. Si combinas una serie de actitudes, creas una creencia. La creencia, las creencias, son estados del ser más duraderos y tienden a volverse subconscientes. Es más, como son creencias, las entendemos como correctas, verdaderas, inamovibles. Cuando unimos varias creencias, generamos una percepción. Nuestras percepciones tienen que ver con las decisiones que tomamos, las conductas que manifestamos, las relaciones que elegimos y las realidades que creamos. Si esto lo asociamos con la explicación que acabo de dar hace un momento, ya tenéis un mapa, un mini mapa, de dónde venimos, cómo funcionamos, qué ocurre y cómo nos cuesta tanto a veces cambiar hábitos, creencias y por qué podemos decir y ocurre que puedes llevar 30 años meditando y seguir en el mismo estado y no ver nada. Por eso es tan importante ese vídeo que expliqué, vídeo audio, hace unos días, acerca de los procesos que utilizo para procesar lo que leo, las meditaciones que hago, los lugares a los que voy a meditar, los cursos que me han dado, los libros que leo, porque hago yoga, porque no hago... Pero todo esto en todo lo de la vida. Un cuestionar constante. Por eso me gusta tanto Krishnamurti. Para mí es el único que de verdad entra en profundidad en estas cosas. Y tiene tantos paralelismos con lo que nos cuentan en la actualidad que verdaderamente es sofocante. Claro, estos planteamientos, cuando los vemos así, decimos, ya, pero es que el otro lado es tan divertido. Sí, el otro lado es súper divertido, porque no tenemos que hacer ningún ejercicio. Por eso somos masa. Por eso pasa en el mundo lo que pasa. Es más, por eso nos pasa lo que nos pasa, a mí incluido. En tercer lugar, de esta meditación, curación de las creencias, quiero decir que yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es decir, no voy a decirle que es correcto y que no es correcto. No voy a entrar en vuestras creencias, voy a entrar en mis creencias y vosotros debéis de entrar en vuestras creencias si es que queréis revisar algo, si es que yo quiero revisar algo. Aquí no hay bien ni mal. Cada uno hace el camino a su manera, a su ritmo y sin injerencias de nadie. Cuidado con las injerencias. Para muestra, yo os recomiendo
y a mí también me lo recomiendo, cuando haya que hablar de alguien o declarar algo, es importante primero mirarse uno. Y sí, todos opinamos y todos queremos y deseamos que el mundo sea mejor, nuestro día a día sea mejor, pero lo más importante que podemos hacer es trabajar en nosotros, sacarnos nuestra basura mental. Dicho esto, pasamos ya a lo que es la meditación. La meditación curación acerca de las creencias. Para eso yo recomiendo que estéis en un lugar cómodo, vuestra habitación, una silla o tumbados, a mí me da igual. Y que en una libreta o en un papel, si es grande mejor, escribáis, hagáis una línea en medio, dividáis la hoja en dos partes y en la parte de la izquierda pongáis qué creencias, elegid dos o tres, las que queráis, creéis que tenéis y que queréis modificar o trascender. La que queráis. Tengo la creencia de que nunca voy a salir de este estado de apatía. Tengo la creencia de que el mundo no es un lugar bonito. Tengo la creencia de que por mucho que haga, nunca voy a conseguir lo que quiero. Tengo la creencia de que el mundo es injusto. Tengo la creencia de que todos los millonarios los quieren robar. Tengo la creencia lo que os dé la gana. Tengo la creencia de que no me va a volver a llegar el amor. Tengo la creencia de que el amor es una fábula que nos han contado y es imposible vivir en pareja. La que os dé la gana. Dos, tres, las que queráis. Y las escribís en el lado izquierdo de esa hoja que está dividida por una línea en dos partes. Y a partir de aquí, ya sabiendo esas cosas, vamos a comenzar. Vamos a hacer una respiración normal. Inhalamos, normal es sin impulso. Sostenemos. Y exhalamos. Acordaros siempre de al inhalar, a tomar aire, tratar de hinchar la panchita como si fuéramos un Buda y al exhalar hacer lo contrario y llevarlo lo más posible a la espina dorsal, como si se fuese a pegar a la espina dorsal. Hacemos otra vez uno. Sostenemos. Y exhalamos. Ahora vamos a realizar el ejercicio que hicimos en la meditación acerca de la glándula pineal, en el cual vamos a tensionar todo el cuerpo, desde los pies, las rodillas, los muslos, todo el cuerpo tensionado, y al inhalar vamos a empujar de la parte de abajo de la pelvis hacia arriba, como un pum, un super empujón, que recorre toda nuestra espina dorsal y le llevamos hasta arriba, más allá de la cabeza, 40 centímetros. Esto nos ayuda y nos sirve para que los cristalitos de la glándula pineal se expandan y contraigan para que nos dé una química que nos va a ayudar a trascender y tener una meditación más allá. ¿Qué es lo que queremos? Vibracional, no de partícula. Empezamos, vamos a hacerlo tres veces. Tensionamos el cuerpo, todo, y empujamos. Sostenemos. Y soltamos. Volvemos a tensionar todo el cuerpo. Inhalamos y empujamos. Sostenemos.
exhalamos. Una vez más, tensionamos todo el cuerpo, de abajo, arriba. Inhalamos, subimos, sostenemos. Y exhalamos. Yo esto lo hago 3 veces porque me gusta el número. Incluso este tipo de meditación o de inicio de meditación podemos hacerlo llevando en lugar de 3 veces a un número más alto, 10, 15, provocando que esa glándula pineal, los cristalitos se expandan y contraigan buscando ese lugar específico que nos va a dar a través de una química que segrega esa glándula pineal. La hora mágica donde mejor trabaja la glándula pineal es entre la 1 y las 4 de la mañana, es decir, muy pronto, por si alguien quiere practicarlo. Dicho eso, ya cerramos los ojos y comenzamos. Ahora, sé consciente del espacio que hay entre tus ojos, en el espacio. Siente la energía del espacio que hay entre tus ojos, en el espacio. Advierte el espacio que hay entre tus sienes, en el espacio. Percibe la cantidad de espacio que hay entre tus sienes en el espacio. Percibe el espacio que tus orificios nasales ocupan en el espacio. Siente la cantidad de espacio que hay en el interior de tus orificios nasales en el espacio. Percibe el espacio que hay entre tu lengua y el fondo de tu garganta en el espacio. Observa la cantidad de espacio que el fondo de tu garganta ocupa en el espacio.
Nota la energía del espacio alrededor de tus orejas, en el espacio. Advierte la energía del espacio más allá de tus orejas. Observa el espacio que hay debajo de tu mentón en el espacio y percibe la cantidad de espacio que hay alrededor de tu cuello en el espacio. Nota el espacio que hay más allá de tu pecho en el espacio. Advierte la cantidad de espacio que hay más allá de tus hombros en el espacio. Siente la energía del espacio que hay alrededor de tus hombros, en el espacio. Fíjate en el espacio que hay detrás de tu espalda en el espacio. Y percibe la energía del espacio que hay más allá de tu columna vertebral en el espacio. Y ahora nota el espacio que hay entre tus muslos, en el espacio. Fíjate en la energía del espacio que conecta tus rodillas en el espacio. Sé consciente de la cantidad de espacio que hay alrededor de tus pies en el espacio y advierte la energía del espacio que hay más allá de tus pies en el espacio. Sé consciente del espacio que hay alrededor de tu cuerpo, en el espacio. Percibe la energía del espacio que hay más allá de tu cuerpo, en el espacio.
Y ahora sé consciente del espacio que hay entre tu cuerpo y las paredes de tu habitación en el espacio. Siente la cantidad de espacio que ocupa toda tu habitación en el espacio. Sé consciente del espacio que ocupa todo el espacio en el espacio. Y ahora percibe la cantidad de espacio que ese espacio toma en el espacio. Y ahora es el momento de entrar en el estado de sin cuerpo, sin yo, sin materia, sin espacio, sin tiempo, para convertirte en pura conciencia, en una conciencia en el campo infinito de potenciales. Y de invertir tu energía en lo desconocido. Cuanto más permanezcas en lo desconocido, más atraerás una vida nueva. Conviértete simplemente en un pensamiento en el vacío de lo infinito. Y pon tu atención en el estado de sin materia. Sin cuerpo, sin tiempo. Y si tú, como observador cuántico, descubres que tu mente vuelve a lo conocido, a lo habitual, a la gente, a las cosas, a los lugares habituales, a tu cuerpo, a tu identidad o a tus emociones, al tiempo, al pasado o al futuro. Advierte simplemente que estás pensando en lo conocido, reconócelo y haz que tu conciencia vuelva al espacio, al vacío de posibilidades, y vuelve a entrar al estado de sin yo, sin cuerpo, sin materia y sin espacio y sin tiempo. Acabas de entrar en la esfera inmaterial del potencial cuántico. Cuanto más consciente eres de las posibilidades, más posibilidades y oportunidades creas en tu vida. Ahora eres presente. Y aquí nos vamos a quedar cinco minutos en ese estado vacío, de no tiempo, no espacio,
no cuerpo, no yo. Vamos a comenzar ahora a trabajar en esas dos, tres creencias que hemos escrito en el papel.
¿Cuál es la primera creencia o percepción sobre ti y tu vida que quieres cambiar? ¿Quieres seguir creyéndola o percibiéndola de esa forma? Si no es así, quiero que tomes una decisión con una intención tan firme que la amplitud generada por esa decisión cree una energía más poderosa que la de los programas grabados en tu cerebro y la de las adicciones emocionales de tu cuerpo. Y permite que tu cuerpo responda a una nueva mente. Deja que esta decisión se convierta en una experiencia inolvidable y que la experiencia te produzca una emoción con una energía tan potente que reescriba los programas y cambie tu biología, tu química, sal del estado aquí y ahora en el que te has acomodado y cambia tu energía para poder cambiar con ella tu biología. Ahora es el momento de entregar tu pasado a la posibilidad y de dejar que tu cuerpo y el campo infinito de posibilidades lo resuelva de la forma más adecuada para ti. Déjalo ir. Nos quedamos ahí 5 minutos revisando todo esto que acabo de deciros.
Ahora pregúntate, ¿qué es lo que quiero creer y percibir sobre mi vida? ¿Y cómo me hará sentir? Es hora de entrar en un nuevo estado del ser y de dejar que tu cuerpo responda a una nueva mente. Cambia tu energía combinando una intención clara con una emoción elevada para que la materia se eleve a una nueva mente. Deja que la decisión acarree una amplitud de energía más poderosa que la de cualquier experiencia del pasado y que tu cuerpo sea alterado por tu conciencia, por tu energía. Adquiere un estado del ser nuevo. Haz que este momento te defina y deja que este pensamiento intencional se convierta en una experiencia interior tan poderosa que acarree una intensa energía emocional que se convierta en un recuerdo inolvidable, reemplazando el recuerdo del pasado con un recuerdo nuevo en tu cerebro y en tu cuerpo. Llénate de fuerza, de inspiración. Toma ahora esa decisión inolvidable. Permite que tu cuerpo saboree el futuro que te has mostrado y que responda a una mente nueva. Y nos quedamos ahí 5 minutos. Ahora visualízate preguntándote cómo vivirás en este nuevo estado del ser. ¿Qué decisiones tomarás?
¿Cómo te comportarás? ¿Qué experiencias habrán en tu futuro? ¿Qué clase de vida llevarás? ¿Cómo te sentirás? ¿Cómo amarás? Permite que las ondas infinitas de posibilidades cuánticas colapsen en la experiencia que deseas en tu vida. Enseña y muéstrale a tu cuerpo emocionalmente lo que sería vivir este nuevo futuro. Abre tu corazón. Cree en la posibilidad. Son infinitas. Elévate. Enamórate del momento. Y experimenta ese futuro ahora. Entrega tu mente, tu creación, a una mente superior. Ya que lo que piensas y experimentas en esta esfera de posibilidades, al sentirlo de verdad, con emoción, acaba manifestado en el futuro. Y ve de las ondas de posibilidades a las partículas en la realidad, de lo inmaterial a lo material, del pensamiento a la energía en la materia. Entrega ahora, ya, tu nueva creencia al campo de conciencia que ya sabe cómo organizar el resultado de una forma que sea perfecta para ti, sembrando la semilla de la posibilidad. Sal del estado en el que te has acomodado y cambia tu energía para que esa materia se eleve a una mente nueva. Deja que tu energía te inspire. Permite que esa energía reescriba neurológicamente los programas subconscientes de tu cerebro y que haga también lo mismo a nivel emocional y genético en tu cuerpo. Haz que la decisión acarree una energía más poderosa que la del pasado y deja que tu energía cambie tu biología. Llénate de inspiración y entrega esa creencia a una inteligencia superior. Bendice este futuro con tu energía. Así te conectarás a un nuevo destino, ya que allí donde pones la atención, pones la energía. Invierte en tu futuro y deja que sea él que te defina el lugar de tu pasado, en lugar de tu pasado. Abre tu corazón y deja que tu cuerpo sienta la profunda emoción producida por tu experiencia interior. Y recuerda que sea lo que experimentes en el mundo de lo desconocido y lo que aceptes emocionalmente, acabará reduciendo su frecuencia como energía y manifestándose en las tres dimensiones como materia, aquí y ahora. Y olvídate de ello y no intentes perseguir un resultado. Deja que una inteligencia superior se ocupe de manifestar lo que es adecuado para ti. Pon ahora tu mano izquierda sobre tu corazón. Quiero que bendigas tu cuerpo para que se eleve a una mente nueva. Que bendigas tu vida
para que sea una prolongación de tu mente, que bendigas tu futuro, para que no vuelva a ser nunca más tu pasado, que bendigas tu pasado para que se convierta en sabiduría, que bendigas las adversidades de tu vida para que te permitan conocer tu grandeza y veas el significado que se oculta detrás de todas las cosas, que bendigas tu alma para que te despierte de este sueño y que bendigas lo divino que habita en ti, para advertir su presencia en tu interior y cómo se expresa a través de ti y de todo cuanto te rodea, para que te muestre la razón de tu existencia. Nos quedamos ahí, con la mano en el corazón, 5 minutos. Para acabar, quiero que agradezcas la nueva vida antes de que se manifieste, para que tu cuerpo, como mente inconsciente, empiece a experimentar ese futuro ahora. Porque la impronta emocional del agradecimiento significa que el acontecimiento ya ha ocurrido. Ya que la gratitud es el estado por excelencia del que recibe. Memoriza ahora simplemente este sentimiento y sé consciente de que tu cuerpo nuevo, tu entorno nuevo y tu tiempo nuevo, y cuando sientas que estás preparado, toma una respiración, sostén y exhala mientras que abres los ojos. Bien, queridos, aquí tenéis esta meditación guiada titulada Meditación Curación de las Creencias. Hemos hecho
un ejemplo solo de una creencia, la que cada uno haya querido, podéis trabajar sobre otras creencias, repitiendo la secuencia. Es muy sencillo. Tenemos en nuestras manos las herramientas de la mente, el poder de transformarlo todo, de cambiarlo todo, de elegir lo que queremos y cómo queremos. No tener duda de esto, ni un segundo, ni un segundo. No perdamos el tiempo en el exterior. Os dejo un gran abrazo, que tengáis un excelente día, excelente sábado. Nos vemos mañana domingo. Chao, cuidaros.